Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, feliz inicio de semana. Qué gusto es poderlos acompañar a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional en Bien Dateado en Vivo, el magazine que le entrega información de servicio para que usted pueda aplicar en su día a día. Muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares o cualquier rincón de Colombia donde se encuentre viendo la señal de Canal Institucional. Empezamos con nuestro tema del día porque entregar amor, entregarle a un niño o niña, incluso adolescente, el deseo de crecer y vivir en un entorno familiar con afecto, con pleno disfrute de sus derechos, acercarlos a una vida llena de bienestar, libre de temores y protegidos a toda costa, ese es el escenario que puede significar la adopción. Muchas familias se embarcan en este bello gesto y experimentar el mundo que brinda la crianza, la maravilla de ser padre, madre o juntos. Hoy los invitamos a que conozcamos a fondo el mundo de la adopción en Colombia, el proceso, la adopción, la verificación de ciertas creencias que pueden ayudarlo a clarificar sus dudas en torno a ello. Así que bienvenidos a todos a este Bien Dateado que empezamos en este momento, 60 minutos de la completa información de servicio que usted necesita saber con nuestro tema del día, adopción en Colombia. En minutos, expertos del bienestar familiar estarán acompañándonos para orientar sus dudas y preguntas. Desde ya habilitamos nuestras plataformas digitales y canales de comunicación. Tenemos un completo abanico. Por un lado va a encontrar nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí recibimos sus dudas por medio de audios, de notas de voz. Además puede comunicarse con este espacio en nuestra transmisión de Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Aquí los leemos en tiempo real y además puede marcarnos en vivo al 220-0707. 220-0707, línea desde ya habilitada. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Adriana Soto, quien es hoy una profesional docente en educación, ha pasado junto a su hermano una vida feliz en el hogar que los recibió y los acogió en adopción. Según ella, fue un grupo de familia donde recibió todo el afecto y cariño y además respeto por parte de sus padres adoptivos. Así nos narra su experiencia. Adriana Soto creció junto a su hermano de adopción en un hogar donde recibieron cariño, comprensión y el apoyo suficiente para superarse profesionalmente. Yo me enteré a los 6 años de edad por las diferentes conversaciones que teníamos con mis padres, con mi hermano también. Mi hermano es también adoptado, pero él es de otra familia y con ellos siempre eran charlas. Por qué nosotros habíamos llegado y cómo había sido nuestra llegada a este bello hogar. Tengo algunos conocimientos sobre los datos personales de mis padres biológicos, pero no tengo la certeza en dónde están ni cómo se encuentran en estos momentos. La verdad, pues, muchas veces los hijos adoptivos se van en busca de sus padres biológicos, pero pues este no es mi caso. No, la verdad no me interesa de pronto buscarlos o saber de pronto de quiénes son. Gracias a Dios y a mis padres tuve una excelente educación, asistí a uno de los mejores colegios de Bogotá y también universidad, con la certeza que siempre, siempre tuve el apoyo de ellos al iniciar una carrera profesional como docente. Ellos me apoyaron siempre en todo momento y pude ingresar a una universidad muy buena. Siempre tuve, gracias a Dios, comodidad, siempre estuve en buen apartamento. Siempre he tenido, gracias a Dios, lo mejor, las cosas pues básicas. Con mi hermano siempre hemos estado muy bien. Y mi padre, lastimosamente, pues él falleció el año pasado, pero él hasta su último momento siempre quiso que nosotros con mi hermano tuviéramos una vida excelente, una vida plena, sin lujos ni excentricidades, pero sí una vida muy cómoda y muy tranquila. La relación con mi hermano ha sido excelente desde niños. Hemos siempre estado unidos, siempre hemos estado juntos,
Siempre hemos compartido muchas cosas y ahora que estamos en adulto, en la etapa de adultez, pues nos hemos compenetrado más, hemos estado más pendientes el uno del otro. Estamos en diferentes ciudades, yo vivo acá en Neiva, mi hermano en Bogotá, pero siempre estamos siempre en comunicación constante y eso pues es lo finalmente somos hermanos. Nosotros no tenemos más hermanos naturales, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá, ya que pues ellos desde muy jóvenes pues se casaron, unieron sus vidas, pero no pudieron tener hijos, mi mamá no podía tener hijos naturalmente, entonces por eso decidieron adoptar. En estos momentos mi mamá se encuentra viviendo aquí conmigo en Neiva. Mi papá lastimosamente falleció el año pasado, le está viviendo aquí conmigo y mi hermano se encuentra en la ciudad de Bogotá. Yo tengo dos hijas y mis dos hijas también están aquí conmigo, con mi mamá. Y es que en Colombia la normatividad permite la adopción de menores de 18 años a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que se encarga de restablecer los derechos de los menores en Colombia. La adopción además se considera como un gesto de amor que otorga a niños, niñas, jóvenes y adolescentes el permiso de crecer en un entorno seguro y afectuoso, una condición que muchos menores viven a plenitud. Esto es la adopción. Podemos definir la adopción en Colombia como el mecanismo legal a través del cual un niño recupera su posibilidad de tener una familia. Nuestra Constitución Política Colombiana establece que los niños, las niñas y los adolescentes y todos los ciudadanos colombianos tienen derecho a tener una familia. De modo que el mecanismo legal de la adopción en Colombia, regulado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del lineamiento técnico, define la adopción justamente como eso, un mecanismo para que un niño tenga la posibilidad de tener una familia. ¿Quiénes pueden adoptar en el Estado colombiano? Primero, deben ser personas mayores de 25 años. Segundo, pueden presentarse para adoptar personas en una unión marital de hecho que tengan por lo menos 2 años de haber declarado su unión marital de hecho. Personas casadas que tengan también un matrimonio de más de 2 años, pero también se pueden presentar personas solas, se llama una familia monoparental. Un hombre o una mujer solo que quiere presentarse para adoptar también puede hacerlo. Pero además en Colombia ya tenemos la posibilidad de que una persona, una pareja del mismo sexo pueda también presentarse a un proceso de adopción. Personas que no pueden adoptar. Por supuesto, si hay alguien que ha sido privado de la libertad y que ha cometido algún delito, es imposible generar adopción. Pacientes que sean mentalmente inestables tampoco pueden adoptar porque obviamente su salud no lo permite. Compañeros permanentes del adoptante, es decir, si yo estoy casado con alguien y ese alguien quiere que yo lo adopte, no lo puedo hacer. Personas que sean de pronto hijos de los cónyuges tampoco podrían adoptar. Y parientes del adoptante hasta de tercer grado de consanguinidad. ¿Quiénes pueden ser adoptados? Los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que estén en condición de adoptabilidad. Adicionalmente, los menores de 18 años que sus padres hayan cedido esa custodia y estén en condición de adoptabilidad, pero tiene que ser bajo un consentimiento informado. Los niños, niñas y adolescentes, también menores de 18 años, que estén en condición de adoptabilidad y haya sido autorizada esta adoptabilidad por un defensor de familia del bienestar familiar. En el año 2021, por ejemplo, tenemos que el 23% de las adopciones que se generaron eran de grupos de hermanos. Especialmente 247 niños que constituían 104 grupos de hermanos fueron adoptados. En el año 2021 tuvimos 1.054 adopciones y lo que llevamos el año 2022 tenemos 280.
Esperamos que este año continúen creciendo estas cifras, ya que queremos garantizar ese derecho a tener una familia de todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Especialmente las familias de Colombia se aperturan mucho más a rangos entre 0 y 5 años de edad. Es por esto que, por ejemplo, el año pasado de las 1.054 adopciones, tenemos que el 49.7% de las adopciones se realizaron de niños de este rango. Muchas familias encontramos que nos dicen que prefieren una niña porque es más fácil de cuidar o un niño porque quieren replicar su apellido. Estos son imaginarios que tenemos que erradicar en la adopción. Es por eso que en el lineamiento 2021 del programa de adopciones no es permitido escoger ni a niños ni a niños. Es como pasa con los embarazos. Nosotros no estamos determinando si es de un sexo definido o no. Por eso invitamos a abrirnos a un niño de protección que quiere buscar una familia. Y en lo corrido del 2022 en el país se han adoptado 280 menores de edad, especialmente entre 1 y 10 años. En la actualidad, Magdalena es el departamento con menor tasa de adoptabilidad en Colombia. Hoy en este Bien Dateado, hablando de adopción en nuestro país, nos acompaña la doctora Natalia Romero. Ella es la directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y está con nosotros a esta hora para hablar sobre adopción. Doctora Natalia, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿qué tan fácil resulta para una persona o una familia colombiana adoptar justamente en nuestro país? Bueno, el proceso de adopción es un proceso muy riguroso, que nosotros desde el ICBF nos lo tomamos muy en serio, pero esto no quiere decir que sea un proceso difícil. Lo que nosotros buscamos en este momento es poder identificar en las familias esas habilidades, tanto físicas, emocionales, el ámbito en el que ellas se desenvuelven, para poder identificar si son idóneas o no para recibir en su familia y hacer parte de su familia a uno de los niños que se encuentra en protección y que ha sido declarado en adoptabilidad. Doctora Natalia, a propósito de este tema, ¿qué tanto los colombianos se interesan justamente por eso, por adoptar un menor de edad? Los colombianos se interesan por adoptar. Nosotros recibimos alrededor de 1.200 solicitudes al año de familias que se interesan en la adopción de los niños, y es bien importante que nosotros pudiéramos aumentar ese número. Si bien no es un número bajo de familias, que nosotros estudiamos y decidimos si es o no viable, si es o no idónea para recibir en su hogar, sí esperamos que sean muchas más familias en Colombia, porque tenemos alrededor de 4.265 niños esperando por una familia para ellos hacer parte de esas familias, por lo que los invitamos a que tengan esta apertura, se acerquen a nosotros, puedan iniciar el proceso, que cuando estén demostrando y cuando nos estén contando sobre el niño que desean tener en su familia, identifiquen las necesidades de los niños que hay en protección y estén abiertos a unas edades mayores, a características y necesidades especiales que los niños tienen. ¿Una persona o familia puede seleccionar el género, etnia o edad al momento de adoptar un menor, doctora? No, como de cualquier proceso natural o biológico, escoger el sexo es imposible. En cuanto a la etnia, es importante que en el proceso en el que se diligencian los diferentes formularios y las familias dan a conocer sus preferencias, se puede señalar algunas de estas, pero no es un proceso en el que sea específica la característica de los niños. En ese orden de ideas, ¿las familias colombianas tienen prioridad frente a las familias extranjeras al momento de adoptar en nuestro país? Sí, así es, así lo dice el Código de Infancia y Adolescencia, lo señala expresamente, que los niños deberían permanecer con una familia colombiana y ojalá en el país de su residencia, que es Colombia. Por eso las familias colombianas tienen una prioridad en esos procesos de adopción. Bueno, avanzamos en este Bien Dateado. Ustedes no se desconecten, porque en instantes la doctora Natalia nos va a estar ayudando a resolver todos los interrogantes que tengan los colombianos frente al proceso de adopción. Recuerde que desde ya nuestras plataformas digitales están habilitadas para que usted se comunique con nuestro espacio y además nuestras líneas de comunicación. Por un lado, va a encontrar esa línea de WhatsApp 312-487-0413, donde atendemos sus consultas y sus preguntas en tiempo real. Si prefiere, también nos puede marcar en directo. Está habilitado el 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y además, los estamos leyendo a través de las plataformas digitales. En los dispositivos móviles, ustedes nos encuentran como @institucionaltv. Y es que los procesos de adopción en Colombia son relativamente sencillos y justamente se dan frente a diferentes tipos en nuestro país. Así se genera un proceso de adopción en Colombia. El
proceso de adopción es un proceso totalmente legal que puede ser adelantado por personas solteras, por cónyuges, por compañeros permanentes que demuestren que han convivido por más de 2 años, por personas colombianas o extranjeras. Sin embargo, para poder acudir a este trámite, lo primero es que el ICBF haya adelantado un trámite en el cual se pueda determinar que el niño, la niña o el adolescente ya es determinado como adoptable. Si es adoptable y se cumple con esos requisitos principales, podemos ver unos requisitos básicos que se solicita a las personas que quieran adelantar esta solicitud. El proceso de adopción en Colombia está regulado en el artículo 61 de la Ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia. En primer lugar, debemos decirle a todos nuestros televidentes que se trata de un procedimiento para proteger a los menores que no tienen un representante legal, es decir, a los que se les ha revocado o suspendido la patria potestad, y en virtud del derecho que le asiste a todos los niños de tener una familia, a ser protegido, querido, formado y cuidado al interior de la unidad institucional primordial del Estado colombiano, que se llama familia, se realiza el proceso reglado y regulado por el ICBF de adopción. El trámite de solicitud de adopción en Colombia es muy fácil y de unos años para acá, a través de una plataforma que se denomina ADA, que está en la página web del ICBF, los solicitantes interesados pueden ingresar ahí y registrarse. Toda solicitud debe ingresar por ese camino, cuando lo estamos haciendo a través del ICBF. En Colombia también se pueden llevar a cabo este tipo de solicitudes por medio de las instituciones privadas. Hay 5 en Colombia, las únicas que pueden llevar a cabo este proceso. Tener mínimo 25 años de edad, o sea, que ya estén cumplidos, que esta persona tenga la capacidad física, moral, social, económica, que sea demostrable, que pueda realmente ser evaluado por el ICBF y poder determinar que son personas idóneas para poder adoptar y brindar una familia estable a este niño, niña o adolescente. Además, debe tener 15 años más de edad, por lo menos, del niño o la niña que sea adoptable, y no tener más de 45 años de diferencia con el adoptable. Si se cumple con esos requisitos, que son básicos, el ICBF adelanta unos trámites una vez se presente la solicitud formal con las cartas, formularios y lo que se requiere para poder examinar y poder evaluar esta solicitud. Los requisitos son fáciles porque son requisitos que están en cabeza de los solicitantes. ¿Sí? No generan una carga fuerte que impida a un solicitante acercarse al mundo de la adopción, ¿sí? Son requisitos formales como los documentales que ya lo mencioné, y los requisitos de poder haber atravesado el proceso de preparación y evaluación y haber obtenido una idoneidad mental, social, física y moral. La adopción no es un trámite que cueste ningún dinero, importe, tasa, impuesto en Colombia. En segundo lugar, que se pueden adoptar menores en Colombia y después solicitar los permisos para que pueda el niño tener una residencia diferente al lugar de la adopción. Pero lo más importante en estos procesos es que las familias, la persona soltera que pueda acudir a estos trámites, estén con la completa voluntad de brindarles una familia estable a estos niños, niñas, adolescentes que realmente necesitan de un hogar que pueda albergarlos y darles toda la seguridad y el amor que necesitan. Dos 2:19 de la tarde, estamos en directo en todo el territorio nacional, en este Bien Dateado, hoy hablando sobre la adopción. ¿Usted ha contemplado la posibilidad de generar este proceso al interior de su familia? Pues en minutos, expertos nos ayudarán a entender el panorama, pero sobre todo también a resolver sus interrogantes. 312-487-0413, línea de WhatsApp, donde usted nos puede dejar sus consultas por medio de notas de voz cortas. Además, puede irse a la transmisión que estamos originando en Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Institucional TV, interactuamos en tiempo real. Y además el 220-0707 está disponible para que nos marque en tiempo real desde cualquier lugar del país.
Y es que precisamente el dinero, reclamos de paternidad, procesos largos, entre otras creencias, se tejen alrededor de la adopción. Un proceso que, si bien debe contar con una serie de pasos fundamentales para otorgarse, también es muy importante desvirtuar algunas condiciones que muchos consideran como la tanquera del proceso. Aquí los invitamos a desvirtuar ciertos mitos acerca de la adopción. Es importante que las familias que aspiran en configurarse para ser padres a través de la adopción o aquellos solicitantes que deseen iniciar este proceso de adopción, inicialmente desvirtúen esos mitos que se encuentran y se han tejido durante el tiempo en cuanto a lo que es la realidad de la adopción. Muchas familias que tienen sus hijos biológicos y muchas familias de las cuales ya tienen hijos por adopción creen y saben que se pueden constituir como familias porque crecen en ese rol parental para seguir asumiendo esa decisión de vida. Entonces sí, es un mito del cual solamente esas familias pueden llegar a vincularse en un trámite de adopción. Todas las familias, personas solas también pueden ingresar a hacer un trámite de adopción. Es de vital importancia reconocer que los niños que tienen una declaratoria de adoptabilidad previo a ello surtieron un trámite de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que ante una defensoría de familia, un defensor de familia, que es la parte legal, y un equipo profesional en el caso de trabajo social y psicología, realizan una protección frente a la vulneración que se tenía este niño o esta niña o adolescente en este medio familiar. Por lo tanto, la familia de origen fue vinculada para adelantar dicho trámite y en ese estudio que se realiza, al no reconocer ni tener las condiciones para garantizar su cuidado y atención personal, en el momento en que el niño, la niña o el adolescente sea declarado en adoptabilidad, pierde automáticamente todos los derechos que se tienen con ese hijo y por ende se extinguen todo con la red familiar extensa, llámese abuelos, llámese primos, llámese tíos. Por lo tanto, ellos ya pierden toda responsabilidad y derechos frente a una declaratoria de adoptabilidad. Todas las familias que inician un proceso de adopción nos rige y les rige un lineamiento técnico administrativo del programa de adopciones y en ese se tiene contemplado un tiempo. El tiempo es 9 meses, haciendo una fase de preparación y evaluación. En estos 9 meses básicamente es como la similitud que se tiene de un hijo también por vía biológica. La realidad es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el trámite de preparación y evaluación a todas nuestras familias, el trato es por igual, se evalúan las mismas idoneidades que es la moral, la mental, la social y la física, de las cuales deben todas las familias reunir en un total esas idoneidades para que puedan llegar a ser padres a través de la adopción. Si bien en el estudio social se entra a determinar las condiciones socioeconómicas, no son determinantes para que una familia tenga un privilegio o pasen por encima de otras. Lo que la ley nos dice en el artículo 76 de la Ley de Infancia y Adolescencia es que solamente los jóvenes mayores de 18 años van a poder conocer acerca de sus orígenes. Antes no, porque los niños no están ni con la capacidad cognitiva ni mental para conocer acerca de esa historia de vida. Todas las familias que deseen empezar el proceso de adopción, que hayan contemplado precisamente ese proyecto de vida para crecer como familia, los invitamos para que visiten la página institucional, es www.icbf.gob.co, en la cual van a encontrar una plataforma de la cual se llama Asistente ADA. En esta página van a poder conocer, van a poder aclarar todas las dudas, el trámite, los pasos, el esquema de preparación que se lleva a cabo para ellos como solicitantes. Adicional, tenemos otros medios de comunicación, tenemos nuestros centros zonales en la regional Bogotá y a nivel de todo el país, en el cual también se pueden acercar para que reciban toda la orientación pertinente frente a esa decisión y frente a esa opción que han buscado para querer ser padres a través de la adopción.
2:25 de la tarde, estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional acompañándolos precisamente hablando sobre la adopción. Si usted tiene preguntas, dudas e inquietudes sobre este tema en nuestro país, pues ya estamos con nuestros invitados especiales, quienes le ayudarán a entender sus inquietudes y, lo más importante, a resolver sus interrogantes. Recuerde que usted desde ya puede empezar a generar la conversación, a tejer esta conversación en nuestros canales y plataformas digitales. Por un lado va a encontrar nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted nos envía sus interrogantes por medio de audios. Aquí está apareciendo la línea en sus pantallas. Además, puede comunicarse con este espacio en tiempo real en nuestras plataformas digitales, en Institucional TV, nos puede encontrar en Facebook Live y ahí usted puede empezar a generar la conversación. También puede marcarnos al 220-0707. Estamos atendiendo sus interrogantes en esta línea nacional. Estamos hablando de adopción y seguimos en este Bien Dateado con nuestra invitada experta. Ella es la doctora Natalia Romero, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Doctora, ya estamos listos para empezar a aconsejar y sobre todo a resolver los interrogantes de todos los colombianos y además extranjeros que nos ven en nuestro país. Claro que sí. Empezamos la conversación con una pregunta que nos generan a esta hora a través de nuestra cuenta de Instagram, @institucionaltv, donde usted también puede comunicarse con este espacio, y nos preguntan: ¿cuánto cuesta el proceso de adopción de una niña o un niño en Colombia? Bueno, el proceso de adopción no tiene ningún costo cuando se realiza a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que deben hacer las familias es acercarse a nuestros centros zonales, cualquiera de ellos alrededor del país, y manifestar su intención de iniciar un proceso de adopción. También contamos con nuestra plataforma ADA, que encuentran en las páginas del ICBF, en donde pueden solicitar la vinculación a la charla legal y manifestar su interés en iniciar la adopción. En Colombia también contamos con instituciones autorizadas para la adopción, que es otra forma de llevar a cabo este trámite, y cada una de ellas pues establece un costo diferente, pero me parece importante resaltar que desde el instituto hacemos este trámite sin ningún costo. Doctora Natalia, permítame, a esta hora nos conectamos con nuestros televidentes, quienes participan activamente en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, donde usted allá en casa también nos puede dejar sus interrogantes. Comenzamos a escucharlos. ¿Es permitido en Colombia que un hombre soltero que no tenga pareja pueda adoptar un niño? ¿Esto es permitido, doctora? Así es, la adopción está permitida para parejas familias constituidas, para personas solteras, para personas que lo hagan sola. Todos los tipos de familia pueden adoptar a los niños en Colombia. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo, escuchando sus preguntas e interrogantes frente a la adopción. Recuerde que si usted está en cualquier región, municipio o departamento de nuestro país, también se puede comunicar con nosotros al 220-0707, nuestra línea nacional. Si está fuera o dentro de la capital colombiana, recuerde que debe digitar el indicativo 601. En este espacio nos acompaña hoy la doctora Natalia Romero. Ella es la directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, resolviendo sus interrogantes, resolviendo sus dudas frente a la adopción. Me voy para el 312-487-0413. Aquí continuamos escuchándolos. ¿Las parejas que deseen adoptar deben de estar casadas? ¿Esto es requisito, doctora? Sí, este es uno de nuestros requisitos para demostrar que están conformados con la familia. Es muy importante que se cuente con la voluntad de la adopción tanto de los dos miembros de la pareja, por eso sugerimos que este sea el requisito. No necesariamente es el matrimonio legalmente constituido, pero sí que se pueda demostrar la convivencia, que ustedes saben que en Colombia tiene un tiempo específico para demostrar que ya se constituye un vínculo como familia. En ese orden de ideas, ¿la pareja debe ser también mayor de edad? Claro que sí. Las personas que deseen adoptar deben ser mayores de 25 años y la edad diferencia entre ellos y el niño que van a adoptar no debe nunca superar los 45 años para los niños sin ninguna característica o necesidad especial, o 50 años para quienes tienen una característica o necesidad especial. Interactuamos en tiempo real además con nuestros usuarios digitales en @institucionaltv, por eso permítame, le traslado la siguiente pregunta, doctora. Nos dicen: ¿qué tan cierto es que tienen más posibilidades de adoptar extranjeros que nacionales? Lo hablábamos hace un momento en nuestro contexto, pero aclarémosle el panorama a nuestros televidentes frente a este tema puntual. Bueno, no es cierto. Como lo señalábamos antes, las familias colombianas tienen una prioridad para la adopción de los niños. Adicionalmente a eso, las cifras nos lo demuestran. El 58% de las adopciones que pasan en Colombia ocurren a familias colombianas. Lo que también es cierto es que los extranjeros muestran una mayor apertura para los niños con características y necesidades especiales, que estas se constituyen a niños mayores de 12 años, que tienen un grupo de hermanos muy grande, que tienen alguna discapacidad o condición médica importante.
importante y esto hace que hayan un número de familias extranjeras que hayan adoptado niños colombianos. Pero como les decía, está priorizado por ley y también es cierto que nuestras familias son quienes más adoptan a los niños que se encuentran en el sistema de protección. 2:30 de la tarde, estamos en directo en este Bien Dateado hablando sobre la adopción. Usted puede comunicarse con este espacio, además a través de nuestras plataformas digitales. Por eso nos vamos para nuestra cuenta oficial de Instagram y nos pregunta, doctora, ¿qué políticas o leyes protegen a las personas y niños en proceso de adopción? Bueno, el Código de Infancia y Adolescencia es nuestra regla mayor con la que está reglada, valga la redundancia, el proceso de adopción, pero también Colombia ha suscrito tratados internacionales y convenios, como es el convenio de la Haya, que nos regula cómo debe ser ese proceso para garantizar que los países que somos miembro respetemos y avancemos todos en los procesos de adopción, pero basados en el interés superior del niño. Es la doctora Natalia Romero, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acompañándonos a esta hora en directo. Además, escuchamos su participación en vivo en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413. ¿Cuánto tiempo puede durar todo el proceso de adopción hasta que efectivamente ya el niño pueda ser adoptado por una familia? Perfecto, muchas gracias. Los tiempos, ¿nos puede precisamente clarificar en detalle desde que inicia hasta que se le es otorgado un niño a una familia que ha entrado en el proceso de adopción? Claro que sí, el proceso tiene tres etapas bien importantes, una etapa administrativa, una etapa judicial y una de seguimiento. Esta primera etapa administrativa es en donde hacemos la verificación y la valoración de las familias moralmente, socialmente y físicamente, y entonces en ese proceso hemos logrado desde hace unos 3 años para acá, a través de la plataforma ADA y a través de todos los esfuerzos que hemos hecho, que se reduzca a 9 meses desde el proceso en el que la familia presenta su interés en la adopción hasta que le es otorgada la idoneidad, es decir, que es valorada por el equipo psicosocial y cumple con todos los estándares que se tienen en Colombia para la adopción. Después de estos 9 meses, y la persona, cuando el comité de adopciones otorga la idoneidad a esta familia, entra en el proceso de identificar el mejor niño para esta familia o la mejor familia para este niño. Entonces, en ese proceso, dependiendo de las características y de la apertura que la familia haya demostrado en ese proceso, pues varían los tiempos. Puede ser muy ágil en el caso en que la familia haya demostrado una apertura a las diferentes características que tienen los niños, o puede tardar un poco más cuando la familia ha sido más restrictiva en cuanto a la edad del niño, a la condición médica, a la condición, al número de niños o a la pertenencia o no a un grupo de hermanos. Estamos en directo en la pantalla del canal institucional, hablamos sobre adopción, además escuchamos sus preguntas en nuestra línea de WhatsApp. Si tengo 45 años, ¿cuántos años aproximadamente tendría o debe tener el niño a adoptar? Es importante. ¿Se puede adoptar niños recién nacidos o ustedes escogen la edad? Eso es importante, es una preferencia que uno puede escoger a la hora de entrar al proceso, el tema de la edad, como nos lo plantea nuestra televidente. Sí, digamos, dentro de las características que se mencionan está la edad del niño. Sin embargo, como lo señalábamos ahora hace un momento, es importante que la pareja o la familia o la persona soltera que vaya a iniciar su proceso de adopción no tenga 45 años más que el niño que está buscando adoptar. Los niños que se encuentran en los rangos de 0 a 5 años y 11 meses, o sea, casi 6, es el rango que las familias reflejan una mayor preferencia y por lo cual esos procesos pueden tardar un poco más por las listas de espera que tenemos. Pero nosotros no somos quienes lo escogemos, el rango de edad está definido por ley, como se lo acabo de señalar, sí. Pero ya la apertura en los rangos dependerá de las preferencias que demuestren las parejas o las familias o las personas que vayan a adoptar. Doctora Natalia, frente a este tema, ¿qué pasa con los niños de baja adoptabilidad que finalmente no logran cerrar ese proceso? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, pues la primera estrategia que pasa cuando un niño es declarado en adoptabilidad es buscar una familia adoptiva para él. Esa es la medida por preferencia para estos niños, es la medida más segura en protección. Sin embargo, como sabemos que en algunos casos esto es imposible, buscamos unas estrategias alternativas como son las estrategias que posibilitan para la adopción. Contamos por lo menos con 2 programas importantes que me gustaría contarles a todos, o 3 más bien. Está uno que es el programa de Superamigos, que le permite a estos niños que se encuentran en adopción
adopción, si bien no van a ser adoptados por esta familia sí se convierte, o esta persona se convierte en su referente afectivo. Es decir, que con Padrinos de Corazón, que es nuestro programa, se puede hacer este referente afectivo, vincularse a través de los programas que tiene el ICBF y convertirse en ese amigo cercano, en ese referente para la persona que se encuentra en adopción. También contamos con otra estrategia que hemos denominado Vacaciones en el Extranjero, en la que los niños no solamente tienen la posibilidad de conocer otra cultura, tener un viaje que pueda ser transformador en sus vidas teniendo en cuenta las afectaciones que han vivido en el sistema de protección, sino que puedan conocer familias que están interesadas en iniciar procesos de adopción y que puedan mostrarse interesadas en iniciar un proceso de adopción con estos niños que están acogiendo o en el acogimiento en el extranjero, que es lo que hacemos en este programa. Y también tenemos una estrategia de valoración que nos permite, para los niños que han ingresado al sistema con alguna condición de discapacidad, una valoración médica diferente en la que nos evidencian si estas situaciones que en algún momento se presentaron han cambiado, y las familias que han evidenciado o mostrado, reflejado una apertura para estas situaciones que los niños tienen, puedan manifestar su interés en esta adopción. Entonces, así logramos movilizar a algunos niños que, si bien en un primer momento no han logrado ser adoptados, pues más adelante con estas estrategias nuevas familias sí puedan estar muy interesadas en que ellos hagan parte de su familia. Para quienes llegan a nuestra pantalla, les recordamos que en este Bien Dateado estamos hablando sobre adopción en Colombia. Lo hacemos con los expertos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nos acompaña en directo la doctora Natalia Romero, directora de protección justamente del ICBF. Nos vamos para el 312-487-0413, donde usted también nos puede dejar sus consultas en tiempo real. Sí, gracias. ¿Existe algún impedimento de si el hombre de la pareja que quiera adoptar supera los 60 años? Pero su pareja, la mujer, tiene 38 años. Frente a este proceso, ¿existe algún tipo de límite, como lo plantea el televidente, doctora? No, pues decíamos importante tener la edad hacia abajo, sí. Es decir, que la persona que está iniciando el proceso de adopción no vaya a superar los 45 años en mayor que el niño que está buscando que haga parte de su familia. Atendemos en tiempo real sus consultas en este espacio. Hoy hablamos sobre adopción en este Bien Dateado y continuamos escuchándolos en el 312-487-0413. Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela. Quisiera saber si para adoptar un niño tengo que tener mucho dinero. Gina, un abrazo grande. ¿Este mito de tener mucho dinero al interior de los hogares es real? No es cierto. Por supuesto, lo explicábamos ahora dentro de las cápsulas que estábamos viendo, cómo que las valoraciones que hacemos no hacen referencia a la cantidad de ingresos que tengan. Si bien es una de las situaciones que se revisan, porque nos parece muy importante que la familia tenga la posibilidad de garantizar las necesidades básicas de los niños, no hace ninguna diferencia que una familia tenga o no más dinero. Todas las familias que ingresan a iniciar su trámite de adopción en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son valoradas y atendidas de la misma forma, es decir, que eso no debería ser un requisito que determinara si es o no para la adopción. Una televidente a través de @institucionaltv nos preguntan cómo puedo dar mi hijo en adopción. Bueno, este también es una alternativa para las mujeres que toman esta decisión. Es importante que se acerque al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cualquiera de nuestros centros zonales, y a través del acompañamiento del equipo interdisciplinario pueda tomar la mejor decisión, si es esta la que ella requiere. Este procedimiento se materializa a través de un consentimiento para la adopción, que es un documento legal que ella debe firmar posterior a este acompañamiento a través del equipo interdisciplinario. Nos preguntan a través de @institucionaltv también, doctora, si los niños que son quitados de sus familias porque se le vulneran los derechos son los mismos niños que entran en los procesos de adopción. Así es. Perfecto. El programa de restablecimiento de derechos, cuando un niño ingresa a una modalidad de protección, se inicia un trabajo tanto con él como con su familia. Nosotros buscamos que todos los niños puedan estar con su familia biológica y que esta familia sea garante de derechos. Si después de que hemos hecho el trabajo, tanto con la familia como con el niño, identificamos que esa familia en la que él estaba viviendo no es garante, ni ellos ni su familia extensa, el defensor de familia, a través de las valoraciones que se hagan con su equipo, tomará la determinación de declararlo en adoptabilidad e ingresará a nuestro programa de adopciones para que podamos nosotros, a través de las estrategias, buscar la mejor familia para él. Permítame, interactuamos y saludamos a nuestros televidentes que se comunican con este espacio en el 220-0707. Ahí está Gentil desde el macizo colombiano. Gentil, bienvenido a Bien Dateado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gentil, adelante con su pregunta para la doctora Natalia Romero.
Gentil, ¿nos escucha? Sí. Adelante con su inquietud, lo escuchamos. Bueno, vamos a ver. Sí, quería preguntarle a la doctora, cuando no hay algún proceso conflictivo en el sentido de que el adolescente, para adoptar un adolescente... Sí, bueno, vamos a ver si tratamos de recuperar la comunicación con don Gentil, que hasta ahora está en directo. El niño sabe, pues, para no tiene ni idea para dónde va. Entonces, ¿qué podría suceder? Sí, señor. Bueno, básicamente creo que la pregunta de don Gentil es ¿cómo adoptar un adolescente en este caso? Pero ¿cómo sería el proceso de adaptabilidad? Más que todo sabiendo que es una persona joven que quizás en este momento está tratando de asimilar un poco más esa convivencia con la familia. ¿Hay alguna recomendación, algún caso precisamente que este proceso sea de manera más amigable? Bueno, es muy importante que los niños que se encuentran o los adolescentes que se encuentran en el sistema de protección cuentan con el acompañamiento del equipo psicosocial del defensor de familia, que le explica lo que significa entrar en un proceso de adoptabilidad, cuáles son las expectativas que él tiene de acuerdo a su edad de encontrar una familia y de ser parte de una familia que lo vaya a adoptar. Nosotros trabajamos en esa preparación para la adopción. Este es un proceso que se incluye en todas las edades, pero que se profundiza cuando es un adolescente, por lo que estaba de pronto manifestando don Gentil, y es que él ya está en un proceso de desarrollo diferente para vincularse a esta familia. Entonces el trabajo que hacemos es conjunto, tanto con él, que ya tiene un grado de madurez diferente a lo que puede ser un niño más pequeño, como con la familia que está preparada y quiso abrirse a tener un adolescente como un nuevo miembro de su familia. En el 220-0707, a esta hora saludamos a Sandra en directo. Sandra, desde la capital colombiana, usted se comunica con este bien dateado. Adelante con su interrogante, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Su merced, una pregunta. Adelante. Resulta que yo tengo la patria potestad de dos niñas. Esas dos niñas son mis nietas, pero nosotros queremos hacer un proceso de adopción junto con mi esposo. Mi esposo no es el abuelo, pero él es el que ha venido presentando la parte paterna de las niñas. Queremos saber si las podemos adoptar nosotros para que él le pueda dar el apellido. Perfecto, Sandra. Inmediatamente le trasladamos su interrogante a la doctora Natalia Romero. Doctora, en ese caso, ¿qué puede hacer Sandra? ¿Puede empezar a generar esos procesos que ella nos menciona? ¿Sandra refirió que eran sus nietas? Justamente. Ok. Sí, la adopción en Colombia puede hacerse de tres formas. La adopción indeterminada, que puede ser por personas nacionales o por extranjeros, y la adopción determinada. En los casos de la adopción determinada, solamente aplica hasta el tercer grado de consanguinidad y es el caso que justamente Sandra nos está exponiendo. Es para aquellos abuelos que pueden adoptar a sus nietos o tal vez tíos que puedan adoptar a sus sobrinos. Esto además incluye que haya una relación, que es como ella nos lo describió, que haya una cercanía en estas familias, que haya un cierto grado de apego y de vínculo que se pueda demostrar y que además pues sean en tercer grado de consanguinidad como lo estipula la ley. Vamos para el 220-0707, tenemos un televidente a través de nuestra línea nacional en el 220-0707 desde Palermo, Huila, me dicen a esta hora, se comunica, ¿con quién tenemos el gusto? Vamos a ver si nos escuchan ahí en nuestra línea nacional en Palermo, Huila, recuerde que usted... Con María Pilar Sánchez. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenas tardes, con María del Pilar Sánchez. María del Pilar, vamos a hacer un ejercicio, vamos a bajarle el volumen al televisor y me vas a escuchar solo por el teléfono para que podamos tener una comunicación más fluida y por supuesto empezar a generar la conversación con la doctora Natalia Romero. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta, María del Pilar? Mi pregunta es, ¿qué requisitos necesito para poder adoptar un niño? Los requisitos. O una niña. Perfecto. Requisitos, básicamente nos plantea María del Pilar, a quien le agradecemos a esta hora desde Palermo, Huila. ¿Cuáles son esos requisitos, doctora? Recordémoslos. Bueno, el requisito más importante es tener la voluntad, la disponibilidad, las ganas de brindarle un hogar a un niño. Creo que eso es determinante. En la charla, que es el primer paso, que es la charla legal, es donde las familias van a poder identificar a qué se están enfrentando en este proceso y teniendo claro y manifestando su voluntad, ese es el primer paso. Lo otro es que sean mayores de 25 años, es la edad mínima para iniciar un proceso de adopción y luego pues contar con la idoneidad que será otorgada a través de esta valoración que se hace a través del equipo psicosocial, la valoración moral, la valoración ética, la
valoración física, la valoración psicológica, la valoración psicosocial y social que se hace de estas familias. Esos son los requisitos. Por eso señalábamos al principio que adoptar es un proceso relativamente fácil, que si bien es muy riguroso y puede en algunas veces tomar un tiempo para esta valoración y para esta verificación, con que las familias estén dispuestas a iniciar el proceso es suficiente. A nuestros televidentes que se comunican en el 220-0707, les recordamos que nos escuchen por el teléfono. Le bajamos todo el volumen al televisor y nos escuchamos por el teléfono para generar la conversación más fluida con la doctora Natalia Romero. Ella es directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, quien atiende hasta ahora en tiempo real sus preguntas y sus consultas en este bien dateado de lunes, hoy hablando sobre la adopción en nuestro país. Permítame, doctora, nos vamos para el 312-487-0413. Tenemos participación activa y masiva. Déjeme decirle a esta hora de todos los colombianos frente a nuestro tema del día. Los escuchamos. Mi caso es el siguiente. Resulta que mi nieto tiene ya 32 años, pero yo lo he criado desde que tenía 3 años. La mamá se fue y lo dejó. Él tiene una discapacidad cognitiva y lo he tenido siempre con tratamiento. Ya, y no sé si también todavía podría solucionar este caso por medio de la adopción. Muchas gracias. Usted, muchas gracias por estar con nosotros desde Palmira, Valle del Cauca. ¿Nuestra televidente podría solucionar su caso por medio del proceso de adopción, doctora? Bueno, digamos que él al ser mayor de edad ya no aplica un proceso de adopción, pero me parece importante tomar en caso en referencia que nos cuenta la televidente, porque también existen los procesos de los hijos de crianza, que en Colombia ha ocurrido muchas veces, que es el caso que ella nos señala. Para quienes aún tengan hijos menores de edad, esta también es una de las formas en las que la adopción puede darse. Sin embargo, es muy importante que el caso sea analizado uno a uno y que sea a través del comité de adopciones, en donde se pueda evidenciar esa familia de crianza que ha sido el niño, para que haya un reconocimiento posterior de quienes lo han criado como su hijo y pueda legalizarse esta situación. Para quienes son mayores de edad, digamos, la situación es muy diferente, porque ya no aplica un proceso de adopción. 2:47 de la tarde, estamos en vivo en la pantalla del canal institucional acompañándolos en este lunes de Bien Dateado, hablando sobre los procesos de adopción. Si usted en su familia está interesado o interesada en adoptar algún niño, niña, joven o adolescente, pues precisamente lo hacemos con la doctora Natalia Romero, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nos acompaña en directo en nuestro espacio. Permítame, doctora, me voy para nuestra línea nacional, el 220-0707 habilitado. Ahí estamos con José, quien se comunica con este espacio desde Valledupar. José, bienvenido a Bien Dateado y adelante con su pregunta. Gracias. Es el requisito mínimo para uno adoptar un niño. Los requisitos mínimos para adoptar un niño. Los habíamos mencionado a lo largo del espacio, pero creo que es importante hacer la pedagogía para quienes llegan a nuestra señal, doctora Natalia. Bueno, lo insistimos, es primero tener ese deseo de hacer parte de su familia a un niño que está en el sistema hoy, en el sistema de protección, contar con mínimo 25 años de edad, iniciar el proceso a través de los centros zonales, a través de los centros autorizados para la adopción y ser, digamos, participar activamente en todas las fases que tenemos, que es la verificación y la valoración tanto psicológica, emocional, moral y social que se hace de las familias para obtener esta idoneidad. Nuestra línea de WhatsApp, además, habilitada para que usted nos deje sus consultas. Continuamos escuchándolos. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Si se empieza el proceso de adopción, por ejemplo, en este momento aquí en Colombia, y luego tengo que salir del país por cuestiones laborales, digamos de 4 a 5 meses, ¿qué implicaciones tiene esto en el proceso de adopción? Gracias. Perfecto. Gracias a usted por estar con este Bien Dateado a esta hora. ¿Cuáles serían esas implicaciones frente al escenario que plantea nuestra televidente, doctora? Sí, es muy importante que si el proceso de adopción se inició en Colombia, todo el proceso y la duración de este trámite, las familias deben permanecer en Colombia. Sin embargo, pues este es un tema que pueden ellos ir revisando con el equipo psicosocial, el defensor de familia que se tenga de su proceso, porque los análisis que se hacen, pues se hacen con la información que nosotros recibimos en el momento del inicio del trámite de adopciones. Si el domicilio va a cambiar temporalmente, es algo que se debe revisar con el equipo, pero si el domicilio cambia de manera definitiva, pues eso sí cambia las condiciones de adopción. Como lo señalábamos, nosotros priorizamos que los niños estén con una familia colombiana y en el territorio colombiano. En ese caso, ¿nuestra televidente podría tener un apoderado para esta circunstancia?
bueno, no es necesario tener un apoderado o no necesita tener un apoderado, el diálogo lo debe hacer directamente ella, pues el proceso de valoración de la familia o ella si es una mujer soltera, pues lo debe hacer ella directamente y no a través de ningún tercero que le pueda suplir esas necesidades. 2:49 de la tarde, estamos en nuestro bloque de preguntas y respuestas acompañándolos precisamente en este Bien Dateado hablando sobre la adopción. Nos vamos para nuestras plataformas digitales, @institucionaltv. Mire, doctora, esta es una de las preguntas quizás más llamativas que muchas personas nos han hecho en nuestros canales internos y plataformas digitales, y es: ¿la comunidad LGBTI puede adoptar en el país? La respuesta es sí. Perfecto. Todos los tipos de familia están aprobados para la adopción en Colombia. Avanzamos en este Bien Dateado, escuchando además su participación en tiempo real. Recuerde que usted se puede comunicar con este espacio además en @institucionaltv y en nuestra transmisión que estamos originando en Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Institucional TV. El 312-487-0413 por su parte también está disponible para que nos deje sus interrogantes, como lo hace nuestro televidente. Cuando adoptamos a un niño muy pequeño, y ya en el momento en que el niño está grande, el niño crece, el niño pregunta si es adoptado, si no lo es. Por ejemplo, para estos casos, ¿hay algún acompañamiento psicológico? ¿O cómo, o sea, qué consejo se le da de pronto a una persona, como a los padres, para poder aprender a manejar esa situación? Importantísima pregunta que nos hace a nuestro televidente hasta ahora, a quien le agradecemos. ¿Cómo se puede manejar ese escenario desde la parte psicológica? Sí, es muy importante el acompañamiento que desde la familia adoptiva se le pueda hacer a este niño. Los niños tienen derecho a conocer su origen, por eso siempre recomendamos que, dependiendo de la edad, se vaya haciendo este acompañamiento y se le brinde la información que el niño esté en capacidad de procesar y de entender de acuerdo al momento de su edad. Como la televidente lo señala, cuando los adolescentes están en esta etapa, pues seguramente van a venir muchas dudas, muchas preguntas, que es importante que la familia esté lista para acompañarlas. Y nosotros desde el instituto, en el caso en el que ellos quieran tener información específica de su familia, como lo veíamos ahora, pues esperamos a que tengan una mayoría de edad, que es lo que ha permitido y pues lo que hemos demostrado, que es que cuando encuentran un grado de madurez que les permita procesar de mejor manera la información que vayan a encontrar en su expediente y que haga referencia a su familia biológica. En este caso, y si es el interés de la persona adoptada, buscar a su familia, tener algún contacto sobre lo que pudo ser, y esta familia ha manifestado también que en el caso en que la persona lo quiera contactar, nosotros acompañaremos ese proceso con los profesionales idóneos para que permitan que eso se dé de la mejor manera, minimizando las afectaciones emocionales que pueda tener. Pues es la doctora Natalia Romero, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ICBF, acompañándonos a esta hora. Doctora Natalia, gracias por orientarnos y orientar a toda nuestra audiencia en este proceso de la adopción en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, dejarle un mensaje final a las familias colombianas, que le abran las puertas a un niño de protección que está buscando, y que ellos seguramente completarán su familia con lo mejor que les puede pasar, que es brindarle ese lugar seguro a un niño que ha sufrido víctima de diferentes vulneraciones de sus derechos. 2:52 de la tarde, avanzamos con mucha más información de servicio en este Bien Dateado en vivo. Afrontar la adopción es una responsabilidad que exige conocimiento, valor, deseo y convicción para llevarlo a cabo, pero ayudar a nuestra infancia y jóvenes es fundamental en todo sentido. Por eso, les contamos que existen fundaciones que apoyan el desarrollo integral, social, mental y emocional de un niño o niña, incluso adolescentes y su familia, ofreciendo nuevas oportunidades de vida, y lo mejor es que ustedes pueden formar parte de este cambio. Conozcamos de qué se trata el Plan Padrino. Nosotros llevamos 20 años de funcionamiento, y durante esos 20 años siempre hemos trabajado por la niñez y por la adolescencia, digamos, colombiana. Realmente nuestro propósito como fundación es romper los círculos de la pobreza. Lo hacemos como trabajando con los niños y con los adolescentes, que son los llamados a hacer esas transformaciones o esos cambios, digamos, de vida. Entonces, para ello nosotros tenemos un programa, digamos, que es muy grande, que se llama Acompañándote, que trabaja con los niños y con sus familias para generar ese impacto también en los niños a través de toda la familia.
Entonces, ¿en qué consiste para nosotros el apadrinamiento? Tenemos dos tipos de apadrinamiento. Un apadrinamiento que va dirigido a las familias, a todo el círculo familiar, o dirigido específicamente para los niños. Entonces, ese apadrinamiento de niños va dirigido a la parte nutricional específica. Nosotros ahorita que estamos iniciando el programa hemos encontrado que el 66% de nuestros niños están por debajo de la talla y peso esperada y por lo tanto dentro de ese 66% seguramente habrá un porcentaje muy alto de niños que están en riesgo de desnutrición y estos digamos que son porcentajes que se han empezado a elevar y no solamente de esta población sino es una realidad colombiana porque pues estamos en una pospandemia y en una inflación importante que afecta muchísimo a las poblaciones más vulnerables. Entonces, al ver estos resultados, lo que estamos es que levantamos un plan en donde con 50 mil pesos mensuales, más o menos por entre 6 y un año, buscamos disminuir esos porcentajes, poner a los niños en un estado nutricional, pues digamos que acorde a su edad, y disminuimos estos índices para que realmente nosotros logremos en la comida que les damos dentro de la fundación, esto lo controlamos nosotros, ellos puedan tener, digamos, que todo este grupo de alimentos que garantice que estén bien nutridos. Dos canales de comunicación. Uno, que es a través de la página de internet, que es www.nutriinfantil.com. Ahí tú puedes conocer la fundación y te vas para la parte de quiero donar y allí pues te lleva al plan padrina, a padrinar una familia, a padrinar un niño y otros modelos que nosotros tenemos de donaciones. Ahí lo puedes hacer a través de la página de internet. O puedes a través de nuestras líneas telefónicas también comunicarte directamente con nuestros WhatsApp y nosotros les respondemos a la persona de forma inmediata. Que la idea es que la gente que apadrina se vuelve parte de la causa, que nuestra causa es precisamente esa, cómo rompemos con estos ciclos de pobreza y de violencia, porque es la única forma que nosotros sí podemos hacer realmente un cambio social. Y la idea es que esa persona entra a ser parte de Nutriinfantil, es que, por ejemplo, tú quieres apadrinar una familia, un niño y te vuelves parte de nuestra fundación y te vuelves parte de esta causa. ¿Cómo te haces parte? Sabiendo cuáles son, digamos, estos avances que tiene, por ejemplo, en el caso de la familia, cada 3 meses vas a ver tus avances, esa familia que tú vas a saber su nombre, todo, cuántos niños tiene, su casa, puedes venir a conocerla, si no, pues no, eso sí, es cada padrino, mira cómo quiere manejarla este apadrinamiento. Tenemos 5 líneas principales donde tenemos música, baile, dibujo, artes marciales y cocina. Las personas que asisten a la fundación también son personas de población vulnerable que probablemente no pueden pagar el costo de estos cursos y por lo tanto son apadrinados por otras personas que quieren brindarles la oportunidad de mejorar sus condiciones y de asistir a nuestras clases. Para ello, las personas pueden hacer el pago a través de Nequi, a través de nuestra cuenta de ahorros o incluso pueden comunicarse con nosotros a través de los números que aparecen en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como @fundacioncraf. Si ustedes están interesados, pueden participar de este programa de apadrinamiento. Y para el cierre de nuestro espacio, les presentamos nuestros clasificados listos para que puedan aplicar a empleo y educación en las diferentes regiones del país. Recuerde que en este Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Chocó, Quibdó, te puede interesar. Está dirigida a un tecnólogo en telecomunicaciones. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un tecnólogo en telecomunicaciones con más de 2 años de experiencia. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 1.000.000 pesos a 1.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3015458. El Hospital San Vicente Fundación está ofreciendo cursos en línea gratuitos relacionados con el área de la salud. Entre esos encontramos sedación para médicos no anestesiólogos, cuidado del donante, abordaje al paciente con enfermedad tiroidea. Para inscribirte solo debes ir a www.educacionvicentefundacion.com/ y selecciona el que más te guste.
Esta oferta laboral solicitada en Manizales Caldas te puede interesar. Está dirigida a un oficial de reconstrucción. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un oficial de reconstrucción. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término fijo y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3024-4818. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Muchos acuden a plataformas digitales para entablar amistades, conocer personas e incluso encontrar su media naranja. A través de internet y redes sociales, ¿puedes encontrar el amor de tu vida? Pues en Bien Dateado nuestro tema es pareja por internet. Conoce los peligros, las ventajas, las oportunidades de cultivar una relación a través de medios digitales. Conéctate con nosotros para que puedas asimilar las rupturas y adaptarte a estos lazos cibernéticos. Estamos aquí para orientarte. Nos vemos este jueves en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, solo aquí, en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Infórmese antes de tomar cartas en el asunto sobre la adopción. Es un proceso que cambia la vida familiar y de aquellos que esperan por hacer feliz a una pareja en ese deseo de cultivar amor, protección y afecto a un niño, niña y adolescente. Cerramos por hoy este Bien Dateado, pero antes le recordamos que nos puede escribir al correo biendateadotv@gmail.com para que comparta con nosotros sus dudas, preguntas, incluso inquietudes y comentarios sobre este espacio que es de ustedes. Los esperamos con más el próximo jueves desde las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Hasta pronto.